¿Qué es lo que queremos los sonorenses para este gran estado? Estar de pie y con la frente en alto, hablar con la voz completa, decir la verdad, combatir la corrupción, la deshonestidad y gobiernos que solo sirven a unos cuantos. Exactamente lo que en estos momentos estoy pensando, estoy sintiendo, estoy concibiendo y desde luego estoy reflexionando. Lo quiero pensar y lo quiero decir en voz alta. Primero, lo primero que les tengo que decir a todos los presentes y a la gente que no vino, pero que sé que son muchos de ustedes sonorenses de bien, que me siento muy agradecido y desde luego muy reconfortado por la confianza que me han dado. Pero también esa confianza implica para mí una gran responsabilidad. Esa confianza implica para mí el equipo, el compromiso y el juramento que hice con ustedes de servir al máximo con mis capacidades. Ese compromiso, ese mandato y esa esperanza que ustedes me han dado me hace pensar que no debo en ningún momento de voltearle la cara absolutamente a nadie y desde luego mirar de frente y a la cara, trabajar con todas mis fuerzas y todo mi corazón por el Sonora que queremos, por el Sonora que merecemos, por el Sonora de nosotros, por el Sonora de los que llegan con nosotros, por el Sonora de los que vendrán después de nosotros, de nuestros hijos y de las próximas generaciones. ¿Qué es lo que quiere una madre, un padre? Dejarles un legado a sus hijos, dejarles un ejemplo, dejarles un orgullo. ¿Qué es lo que queremos los sonorenses para este gran estado? Estar de pie y con la frente en alto, hablar con la voz completa, decir la verdad, combatir la corrupción, la deshonestidad y gobiernos que solo sirven a unos cuantos. Pero déjenme decirles que no estamos dispuestos a dejarlo, que somos muchos más que ante los ataques, las calumnias, las perversidades, las complicidades, sí podemos cambiar las cosas
Y yo les pregunto, y yo les digo, ¿y por qué Sonora no puede cambiar? ¿Y por qué en Sonora no puede haber acuerdos? ¿Y por qué en Sonora no puede haber construcción de las cosas? ¡Claro que se puede! ¡Claro que podemos! Yo quiero, al igual que ustedes, que si Dios nos da vida, algunos años más, podamos decirles a nuestros hijos que les cumplimos. Podamos decirles a nuestros hijos que les dejamos un Sonora mejor. Podamos decirles que le dimos la espalda a las calumnias, a los rencores, a los ataques y a las divisiones. Y la verdad se los digo, queremos un solo Sonora. Queremos que todos, como lo estamos haciendo, sumemos lo mejor de nosotros mismos, sumemos esfuerzos, crezcamos cada quien en nuestra circunstancia, sintámonos orgullosos de nuestras comunidades. Ese pasado en donde Sonora ha vivido y ha sabido enfrentar situaciones muy complicadas y ha sabido dolor salir adelante. Ese Sonora que vibra y que vive actualmente, y ese Sonora que con nuestra decisión de ser uno solo va a salir adelante, el Sonora que vive y que vivirá. ¡Que viva Sonora!